El gobernador encargado del Carchi, Carlos Navisoy dijo que la delimitación de los hitos en el Cerro El Troya es un tema exclusivo de cancillerías, ya que se han realizado diferentes acuerdos desde el año 2000. Aquí parte de los antecedentes. Que se acuerda que cada país realice un estudio técnico. El Ecuador lo cumplió y Colombia no lo cumplió, por lo que no fue posible tener un parámetro de comparación y por lo tanto ese punto quedó en controversia. En ese tiempo. Luego, en la séptima reunión ordinaria de la Comisión Mixta Permanente de Fronteras realizada en Quito en diciembre de 2013, se acordó realizar reposición de los seis hitos destruidos en el año 2000 y la definición sobre la ubicación de hitos de la cumbre más alta del cerro La Quinta. Eh, es un trabajo que, inclusive, la gobernación no fue invitada justamente porque es un trabajo netamente técnica de las dos comisiones que ya está establecido y juntamente con la Cancillería. Para el año 2014 se reinició el trabajo de las comisiones. El próximo 23 de junio habrá una nueva reunión entre los dos países. Mientras tanto se reunirá con el director del MAGAP para analizar el tema de tierras sin entorpecer, dijo el trabajo exclusivo de las Cancillerías. Eh, inclusive nos conversaron también lo que es el, eh, el gobierno provincial que está haciendo algunas obras también allí el municipio, entonces todo eso tenemos que nosotros enviar como un informe adicional sin entorpecer justamente todo lo que ellos han iniciado este proceso ya de Cancillería y las comisiones binacionales. Francisco Melo, el informativo.